Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos comenzando este viernes a las 19 horas con el tema que habíamos propuesto para empezar una semana más, que tenemos esta serie de encuentros, pero hoy teniendo algo especial y preparado, que es una conferencia que el tema es el aborto y sus consecuencias. Es un momento clave en lo que es la situación del país, de Latinoamérica y alrededor del mundo con respecto a ciertas temáticas que están en la boca de todos y que nosotros también tenemos algo para decir y que no es ni más ni menos que la palabra autorizada de parte de los principios bíblicos y de nuestro Señor para hablar y poner sobre la mesa la postura acerca de la vida y la importancia que tiene este tema. Así que tenemos una charla muy interesante, una conferencia muy interesante, así que les agradecemos por estar presentes, los que se van sumando, los que se van conectando, los que van saludando. La verdad que es una gran bendición compartir este viernes con este tema tan especial. Buenas tardes a todos. En esta tarde, bueno, tenemos como iglesia un gran desafío. Como iglesia, en cuanto a este tema, no solo tenemos que estar informados, sino que también tenemos que estar formados y por sobre todas las cosas fundamentados en nuestra base, que es la palabra del Señor. Así que para esto tenemos, como decía él, un experto. Así que bueno, es una bendición poder en esta tarde poder escuchar lo que tienen para compartir. Así que bien, desde el Consejo de Pastores de Esteban Echeverría, el Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, CUPE, junto con el Ministerio del Pastor Miguel Ángel Quircos y desde Casa Bíblica Global, extendimos esta invitación a todos los que pudimos porque creemos que es de suma importancia para tratarlo. Y desde la ciudad donde se origina esta emisión que están teniendo, que es Esteban Echeverría, tenemos al Pastor Fernando. El Pastor Fernando Antúnez es el presidente, preside el Consejo de Pastores de la ciudad, así que le voy a pedir si puede dar unas palabras y hablar. Están los pastores Antúnez presentes, así que ahí los dejo con él. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola a cada uno de ustedes, hola Pastor Miguel Ángel, Dios los bendiga. La verdad es que un gusto poder compartir este tiempo. Nuestro deseo como pastores siempre fue transmitir lo que la palabra dice y hemos entendido que para este tema es muy importante recibir lo que la palabra tiene. Pero también es importante no solamente que encontremos sabiduría con respecto al tema, sino que podamos formarnos, como bien decían recién, para tener los argumentos necesarios para que como iglesia podamos tener la defensa que tenemos que tener de la vida. Así que agradecido a Dios por este tiempo y dispuesto a escuchar todo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Gracias, Fernando. Junto a Zulma, ellos están aquí en la ciudad de Esteban Echeverría y yo creo que es un granito de arena que cada uno vamos aportando desde nuestro lugar para hacer, ¿no?, esta gran ola que se para firme en contra de todas estas cuestiones que van directamente contra los valores que nosotros creemos y en las cuales estamos afirmados. Así que en Amén. esta conferencia voy a presentar al pastor Miguel Ángel Quircos. Así que le vamos a dar la bienvenida. Él es pastor que se ha encargado también, entre tantas cosas que él difunde y que habla, difundir lo que tiene que ver con el aborto y sus consecuencias, y también alertando a la iglesia sobre cosas inminentes. Haciendo referencia también al último libro de él, que seguramente después comentará. Él es autor del libro No me mates, mamá, enfocado, ¿no?, a este tema. Y le doy la bienvenida y voy a dejar este espacio ahora también
en la mano del pastor Miguel Ángel Quircos, y saludo a todos los que se van conectando a esta transmisión y que están mirando esta conferencia. Sean todos bienvenidos. Así que, pastor, un gusto también tenerte, Miguel Ángel Quircos, con nosotros para transmitir lo que el Señor puso en tu corazón. Te dejamos el espacio para que empieces a saludarnos y que puedas arrancar libremente con el tema. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y realmente creo que es muy oportuno hablar de este tema. Y si bien lo estamos haciendo ya desde hace varios años en diferentes países, donde encontramos casi siempre la misma respuesta, hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar o de lo que sucede cuando, especialmente cuando las mujeres, muchas veces empujadas por el hombre, van en busca de abortar la criatura que tienen en su vientre. Y bueno, estamos trabajando en todo esto. Este libro, No me mates mamá, que lo tengo aquí, se ha constituido en el precursor del ministerio y ya está en 3 idiomas, está en español, está en inglés y está en francés, e incluso hace poquitos días hemos llegado a un acuerdo y ya está en Amazon, donde llega a casi 200 países en todo el mundo. Y este libro, por supuesto, como decía, con los idiomas diferentes, queremos llegar a editarlo a todos los idiomas posibles. Así que tenemos mucho trabajo y también estamos orando y pidiendo a aquellos que quieran colaborar con este ministerio, va a ser de muchísima bendición. Bien, yo no quiero demorar mucho, y si bien tengo bastante tiempo, pero quiero entrar directamente a de qué se trata el tema del aborto. No me mates mamá es el título, y realmente ese título fue dado por Dios cuando proféticamente me dieron una palabra una noche tarde. Me dijeron, mirá, estás escribiendo varios libros. Y yo dije, sí. Me dice, bueno, pero hay uno que se lo va a dar el Señor y ese va a ser el próximo. Y realmente no entendía por qué, si me dicen que voy a escribir un libro y no me dicen de qué se trata o por lo menos el título, me llamó mucho la atención. Pero he aquí que 2 o 3 días después yo estaba orando y se me ocurrió preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el libro que quieres que escriba? Inmediatamente el Espíritu Santo me dice, quiero que escribas sobre el aborto. Y yo recordé que tiempos atrás, de hace más de 30 años prácticamente, cuando comenzó el ministerio, estábamos en una ciudad que se llama Villa Hayes, en Paraguay, en Asunción del Paraguay. Y esa noche yo recuerdo que estaba por subir a la plataforma y estaba orando, pidiéndole al Señor que me use, que derrame de su poder. Y de repente Dios me dice, deja el mensaje que tenés para otro día. Imagínate que yo dije, bueno, pero ¿qué voy a predicar? Me dice, quiero que prediques sobre el aborto. Y bueno, yo mencionaba el aborto como uno de los tantos pecados, ¿no es cierto? Pero resulta ser que me dice, no, quiero que prediques sobre el aborto. Y yo dije, pero Señor, no tengo nada preparado. Y Dios me dice, yo te voy a dar las palabras. Bueno, subí a la plataforma y comencé a hablar del aborto esa noche. Habré hablado unos 25 minutos aproximadamente. Y cuando hago un llamado, mucha gente pasó al frente, gente que tenía que ver con el aborto. Entonces comencé a orar por ellos, a ministrar, y cuando bajo de la plataforma para ministrarles, había un matrimonio que estaba temblando, llorando y temblando.
Y me llamó mucho la atención. Entonces le pregunté, le digo, ¿por qué están así? Y el hombre mete su mano en el bolsillo de su pantalón y saca una receta médica al día siguiente. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, en la ciudad de Asunción, tenían hora para abortar a la criatura que su esposa tenía en su vientre. Lo cual, por supuesto, desistieron, le entregaron su vida a Cristo, y esa criatura hoy ya tiene 32 años. No lo conozco, pero yo tengo la esperanza de que un día de estos me lo voy a encontrar. Así comenzó la historia del aborto, al menos en nuestra vida. Y este título que lleva como, este libro que lleva como título, No me mates, mamá, es la trágica frase de los bebés en formación en el vientre de su madre. No me mates, mamá. El aborto, descubrimos que es una de las peores maldiciones que existen en el mundo entero. En la Biblia, en Éxodo 25, no habla mucho del aborto, no se escucha mucho la palabra aborto en la palabra de Dios. Sin embargo, en Éxodo 20, capítulo 5, versículo 5, en la segunda parte dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Indudablemente el aborto provocado produce maldiciones. Por eso esta palabra tan fuerte, la palabra maldición es una palabra horrible. Sin embargo, el mismo Dios la menciona. El aborto provocado produce maldiciones hasta la tercera y cuarta generación, al igual que otros pecados como el homosexualismo, por ejemplo. Cuando Dios habla de visitar la maldad, está diciendo que Él no pasa por alto. Dios tiene en cuenta y permite que las consecuencias, en este caso del aborto, se transforman en maldiciones. Así está el mundo que vivimos. El mundo está prácticamente, no está solamente desorientado, sino que está sufriendo las peores maldiciones que se pueden esperar, como este caso en estos tiempos de este coronavirus que está atacando al mundo entero, donde está cobrando millones de vidas. No es que Dios maldice. Yo quiero entender, quiero dejar claro esto. Al contrario, Dios es un Dios de bendición. Dios desea bendecir. El problema es que la maldición ya estaba como consecuencia del pecado. Sabemos que el aborto es un pecado y es un pecado grave. Pero también es verdad que hay dos pecados que son más gravosos y permiten que la maldición caiga sobre ciertas personas. El pecado, por ejemplo, del homosexualismo, y el otro es el del aborto. Pues, ¿por qué razón? Porque estos dos pecados son contra la naturaleza de Dios. Son pecados contra el cuerpo. El ser humano es creado por Dios. El ser humano está hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, es Dios quien sopla el aliento de vida sobre el cuerpo de esa pequeña criatura, y quiere decir que el ser humano es creación por las manos de Dios. Es por esa razón que se transforma este pecado o estos pecados en una horrible maldición. Es una transgresión contra el cuerpo, contra la carne, que es la creación de Dios. Recuerdo años atrás, estábamos en la ciudad de Rosario y de repente un pastor que tiene una radio, un pastor muy conocido, puedo mencionarlo, el pastor Sensini,
me invita a hablar sobre el tema por radio. Y bueno, fuimos allí y comenzamos a hablar sobre el tema del aborto. Y de repente dijo, voy a abrir la señal para que aquellos que quieran llamar aquí a la radio puedan obtener una respuesta. Y nunca olvido que llamó una mujer desesperada, una mujer que tenía 4 o 5 hijos, pero estaba desesperada. Entonces le pregunté, le digo, ¿pero por qué está así? Me dice, lo que sucede es esto, que ahora me estoy dando cuenta de la razón por qué mi casa es un desastre. Los problemas que tenemos en mi casa nunca los pudimos solucionar. Las peleas entre los hijos y los padres, los mismos padres, el esposo y la esposa, peleas constantes. Los hijos también se pelean entre ellos, dice. Y no entendíamos la razón, porque varias veces yo pregunté, traté de ir a los psicólogos y demás, y ninguno me pudo ayudar. Pero ahora me estoy dando cuenta de la razón, del por qué tenemos tantos problemas, tantas dificultades. Y yo le pregunto, le digo, ¿cuál es la razón? Me dice, el problema es que nuestro primer hijo lo hemos abortado. Y cuando yo vi lo que sacaron de mí, de mi cuerpo, me di cuenta que era una persona. Y yo le pedí, por favor, que me lo envuelvan para llevármelo a mi casa. Se lo pusieron en un frasco con formol. Y se llevó ese frasco y lo tenía puesto sobre el ropero de su habitación. Y cada vez que entraba allí, veía ese frasco. Imagínense ustedes la terrible maldición que esta mujer, este matrimonio y esta familia tenían en su casa. Entonces me pregunta, me dice, ¿qué tengo que hacer? Le dije, bueno, primero pedirle perdón a Dios y luego botarlo, tirarlo o enterrarlo. Me dice, pero no sé cómo hacerlo. Le digo, bueno, si no lo quiere hacer usted, tráigalo aquí y nosotros lo hacemos. Bueno, gracias a Dios lo hizo ella en su propia casa, lo enterró, le pidió perdón a Dios y esa misma noche toda la familia completa vino a la reunión, estaban en la primera fila con una sonrisa de oreja a oreja. Todos se habían puesto de acuerdo, todos se reconciliaron y comenzaron una nueva vida. Queridos y queridas, las maldiciones que produce en este caso los abortos son peleas, son pleitos, golpes, traiciones, enfermedades, pestes, guerras, terremotos, huracanes, tsunamis, persecuciones, muertes prematuras, etcétera, 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 etcétera. Toda la maldición que existe en el mundo es consecuencia de los pecados horribles que se cometen. ¿Por qué las maldiciones? Porque se aborrece, se desprecia, y en este caso, la criatura, el niño o la niña que Dios envía. Es decir, es un desprecio y un rechazo a un regalo de Dios, porque los hijos son un regalo de Dios. La creación se manifiesta, en la creación se manifiesta la gracia de Dios. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, como decíamos antes. Yo acabo de contar este relato verídico que lo hemos vivido en carne propia. El mundo está sufriendo estas maldiciones. En realidad, con sus acciones pecaminosas, están provocando a Dios que dé lugar, en este caso, a la autodestrucción. Por supuesto que hay un enemigo, hay un diablo que se llama Satanás, que tiene mucho que ver en todo esto.
No debemos olvidar que Jesús declara en Juan capítulo 10, versículo 10, el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Una de las armas del diablo es la preocupación. La preocupación cuando una persona queda embarazada comienza un proceso y ese proceso lleva a la preocupación. Y en estos tiempos ha aumentado la presión, incluso a nivel político, a nivel social, la supuesta preocupación por este aumento de la natalidad, que ese es uno de los motivos por el cual las naciones o muchas naciones están provocando a la sociedad a abortar los niños que son enviados. Los países en Occidente y Oriente, preocupados por la natalidad, el modernismo y la vida placentera, están acercando al odio y a la rebeldía, aún contra Dios y contra el ser humano. Esto se ha convertido en un pecado contra la naturaleza misma de Dios. El aborto es un pecado que Dios no lo aprueba, ni mucho menos lo va a bendecir. Dios es quien da la vida y nadie tiene el derecho de destruirla, y menos cuando está en el vientre de su madre. Hay diferentes motivaciones, por ejemplo, que se conviertan en una carga cuando una mujer queda embarazada, y especialmente vamos a ver cómo un gran porcentaje de las mujeres que quedan embarazadas, prácticamente el 80% de los abortos que se producen son abortos provocados fuera del matrimonio. Y ahí entran los dos, no es solamente la mujer, porque muchas veces las mujeres son presionadas, aún por el hombre que la dejó embarazada, a que lo aborte. ¿Por qué razón? Porque están manteniendo una relación sexual extramatrimonial. Y el problema es que se conviertan en una carga, esa criatura que compromete el libertinaje. Debemos aceptar que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son adulterio y fornicación, lo cual está condenado por Dios. Y Dios siempre habla. Nunca Dios va a dejar de hablar. Y lo importante es entender, escuchar la voz de Dios. Es importante obedecer, pues en la obediencia donde Dios cambia la maldición por bendición. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos bendice. Para tener en cuenta, aún con los pecadores, Dios es quien da la vida. La vida es la primera ley establecida por Dios en el universo. ¿Qué significa el aborto provocado? Ya entramos a algo más profundo. El aborto provocado tiene tres connotaciones. Uno, hay una determinación. La determinación de no quiero aceptar esa criatura y la voy a abortar. No importa el tiempo que tenga en el vientre. Significa anular la vida de una persona que es tu propio hijo o tu hija. Y por último, deshacer o desechar lo que Dios crea o envía. Es un desprecio total a Dios.
El que determina el aborto es la persona, no es nadie más, es cada uno. Es el papá y la mamá. No son los médicos son herramientas, en estos casos de abortos, herramientas diabólicas para destruir la vida de esas criaturas. Pero los que toman la determinación son los padres. Existe el aborto o el feticidio, que es un asesinato en el vientre de una madre. El feticidio es matar a la criatura en el vientre de la mamá. Es la acción y el resultado de matar el feto en el vientre de su madre. Ya no estoy hablando de criatura, estoy hablando de feto. Es una respuesta a la controversia del tiempo. La fecundación se produce en el mismo momento que se une el óvulo con el espermatozoide. La vida en la Tierra, hay que tenerla en cuenta, es importante. La vida comienza en el mundo, en la concepción, no después. No después ni de una semana, ni de un mes, ni de 5 meses, y mucho menos de un día antes. Sino que comienza en el mismo momento que el óvulo entra, en el que el espermatozoide entra en el vientre de la madre. Ya es una persona. Todo ser humano es creado para la eternidad. El conocimiento de Dios antes de ser formado en el vientre. ¿Cómo es esto? Que una criatura conoce a Dios antes de ser formado. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Todo ser humano es creado y enviado por Dios al mundo. ¿Por qué el aborto es un asesinato? Porque en el momento de la concepción existe una vida dependiente que, aunque en un periodo no alcanza a comprender todas las cosas, tiene vida y sufre dolor, angustia, alegría, etcétera. Todo eso, la criatura que está en el vientre lo siente, lo sufre. ¿Cuáles son las motivaciones para abortar? Por ejemplo, un matrimonio que no dispone de los recursos suficientes. Quizás ya tienen un hijo o dos y viene otro y no lo quieren porque no les alcanza el dinero para sostenerlos también. Otro es, no tengo lugar suficiente para esta criatura. Otro puede ser porque han tenido una mala experiencia con otro hijo. Quizá hijos que nacen muertos, como esta misma semana hemos oído de una pareja conocida nuestra que tuvieron un hijo, el primer hijo, y nació muerto y estaban desesperados. Bueno, yo quiero contarles rápidamente que nosotros ya tenemos 50 años de casado con mi esposa. Tenemos 4 hijos. Pero cuando nos casamos, mi esposa quedó embarazada y lamentablemente el embarazo no llegó a término y se produjo cuando estaba en los 7 meses y algo más. Y eran mellizos, eran 2 varones. Uno vivió unas horas, 7 horas, algo así, y el otro no alcanzó a vivir las 24 horas. Los 2 murieron y a los 2 tuvimos que enterrarlos.
Imagínense el dolor, imagínense la tristeza, la angustia, toda nuestra familia destruida, mi padre estaba enloquecido, nosotros estábamos desorientados, pero Dios nos dio fuerzas, Dios nos respaldó en esa circunstancia y luego nos dio 4 hijos, de los cuales ya están todos casados, todos son siervos de Dios. Quiero decirte que no existe nada en el mundo que pueda suplantar el amor de Dios, el poder de Dios y la paz que Dios te puede dar en caso de personas, que seas una de esas personas que han abortado o que defiendes el aborto. Porque también está eso. Hay grandes movimientos defendiendo el aborto y provocando en la sociedad a que las mujeres pueden abortar cuando quieran y como quieran. Otros porque han tenido una mala experiencia con otro hijo, como dije antes. Otros por temores o riesgos en el embarazo o en el momento de nacer o en anteriores partos. Nosotros tuvimos uno de nuestros hijos, que es el tercero, que se llama Miguel Ángel, igual que yo. Actualmente tiene 3 hijos hermosos. Y resulta ser que Miguel sufrió un accidente cuando era jovencito. Y él es un hombre de Dios, es un hombre que es un tremendo músico, que ha estado tocando su música en muchos países donde Dios lo usa poderosamente. Sin embargo, Miguel estuvo a punto de ser amputado en una pierna. Y Dios obró tremendamente esa noche, después de estar casi 2 meses ingresado, cuando el médico dijo que tenían que amputarle la pierna porque se había encangrenado. Mi esposa se juntó a él, o clamaron a Dios, y Dios respondió, y no le amputaron la pierna. Hoy ese hijo tiene ya 3 hijos. Muchos casos los abortos son provocados por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así, de esta manera, los bebés son abandonados en la vía pública o en cestos de basura. Para tener en cuenta, desechar lo que Dios manda es un pecado. Si Dios envía un niño o una niña al mundo, es por su decisión, aunque se considere accidental. Y siempre Dios será quien dé el sustento necesario para su desarrollo. Hay una reflexión. El caso de las parejas no casadas o en casos de adulterio, de fornicación, en parejas de no casadas, o los que viven en concubinato, la llegada de una criatura puede ser el motivo para formalizar el matrimonio. Sin embargo, muchos, por temores, deciden abortar. La falta de un compromiso matrimonial no brinda ninguna libertad, ni seguridad, ni mucho menos un amor verdadero. Eso se llama egoísmo. Quiero ir a las cifras de los abortos que se producían, hasta el año 2002. En Argentina, en aquella época, en el año 2002, se producían aproximadamente 500.000 abortos por año.
Algunos decían que yo estaba loco. Resulta ser que ahora se descubrió que no estaba tan loco, sino que actualmente aumentó la cifra. Hoy la cifra en Argentina se estima que aproximadamente hay más de 5 millones de abortos por año. En los Estados Unidos hay más de 8 a 10 millones de abortos por año. Centro y Sudamérica. En aquella época habían 4 millones de abortos por año. Imagínense ahora. En Brasil había más de 3 millones de abortos por año. En Europa, más de 7 millones de abortos por año existían. En Asia, incluso China, donde se los comen, lo llaman la comida del ministro, en China habían ya más de 26.800 abortos por año. Estoy hablando del año 2002. En África, 5 millones. En total, daba una cifra de aproximadamente 50 millones de abortos por año. Hoy se estima que la cifra se ha más que duplicado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Definitivamente, las consecuencias en las madres que abortan. La primera es suicidio, muerte por infecciones, hemorragias, etc. Las consecuencias son para siempre. Ese es el otro problema, que no es que se termina. Esto va de mal en peor. Si no hay renuncia y perdón de Dios, quiero decirte que no solamente está la posible entrada al infierno, sino también que está el posible suicidio. En todos los casos, en este flagelo, no es solamente la mujer responsable. El hombre es igual o más responsable que la mujer. Ambos somos los culpables, incluso muchas veces los padres y hermanos quienes presionan para que esa criatura sea abortada. Incluye a la familia. Existen muchos métodos de aborto. Por ejemplo, puede entrar a internet y ahí los va a ver. Hoy hay bastante información al respecto de abortos realizados. Uno de los ejemplos es la píldora RU486. Desde Bill Clinton, este método francés se aplica a criaturas a partir de los 13 años y en algunos casos hasta 10 años, criaturas de 10 años que quedan embarazadas. Ahora, hay otros métodos, por ejemplo, comunes que introducen elementos, introducen herramientas donde destrozan a las criaturas en el vientre de su madre. Otros métodos, como decía, son los métodos quirúrgicos, introduciendo y destrozando elementos cortantes. Pueden entrar a Photoshop, ahí van a encontrar los elementos. En internet está todo. Ponga aborto y ahí van a aparecer todos. Entonces, también existen clínicas especiales de esta práctica. Quiero contarles rápidamente antes de ir terminando. Hasta hace poquito tiempo vivía un médico, un doctor que se llamaba Nathanson. El doctor Nathanson puede entrar también a internet y buscar su nombre y ahí aparece quién es el doctor Nathanson.
Él había producido más de 5.000 abortos en los Estados Unidos. Era muy conocido. Pero un día recibió la visitación de Dios y le mostró lo que estaba haciendo. Entonces él no solamente le pidió perdón a Dios, sino que entregó su vida a Cristo. Y a partir de ese momento, él comenzó a enseñar todo lo contrario. Y arranca desde el mismo momento de la concepción. Lo que él muestra, lo que él enseña, todo el proceso de crecimiento de la criatura. El doctor Nathanson lamentablemente partió ya con el Señor hace unos 4, 5 o 10 años atrás. Y gracias a Dios, él solucionó su problema. ¿Qué sucede con los abortivos o los niños que son abortados? Para terminar, solamente hay un pequeño porcentaje de niños que no son transformados en jabones. Otros son transformados en productos de belleza, en cosméticos a base de colágeno. Pero otra pequeña cantidad son arrojados en recipientes de residuos. Hace poco tiempo, un par de años atrás, encontraron un bebé abortado en un recipiente de basura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Otro caso de bebés que son transformados en alimentos, como decía antes, en alimentos que son producidos para personas de alto rango. Imagínese a su hijo o a su hija transformado en una crema facial u otro elemento del cuerpo. Esto lo aprovechó Hitler con los cuerpos de los judíos asesinados. Y aquí yo quiero hacer una reflexión. Si se condenan a la muerte, a la cámara de gas, a la electrocución, o al corte de cabeza y a la horca, a homicidas, ¿qué castigo le cabe a las personas que asesinan a sus criaturas indefensas? La mujer embarazada es una vida que da vida. Y en este caso es necesario actuar con calma. Puede buscar una ayuda pastoral de algún amigo que ayude a continuar con el embarazo, proveyendo una solución adecuada sin llegar al aborto. Siempre habrá una solución hasta que haya que tomar decisiones, evitar de tomar decisiones desagradables o que cambien la vida y los proyectos personales. Lo importante es no destruir la vida de una criatura enviada por Dios. Hubieron y habrán grandes personajes, pintores, médicos, deportistas, escritores, músicos, libertadores, grandes personajes que casi fueron destruidos antes de nacer. Un ejemplo del gran concertista Beethoven. Beethoven había sido destinado a ser abortado por su madre, pero por la gracia de Dios, Dios no lo permitió. Y llegó a ser lo que fue. Quiero terminar con esto. El Salmo 139, versículo 13 al 17 dice: Tú
Fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto. Mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo esto estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundo son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Esta oración que realizó el rey David es una muestra clara que todo tipo de aborto, excepto el aborto natural, sin la intervención de ningún asesino o de ningún médico, genera maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Puede leer Éxodo 20. Versículo 5 en la segunda parte. Es necesario que las maldiciones se rompan, y es solamente de la única manera que se logra es el arrepentimiento y el rompimiento de toda maldición para experimentar la verdadera libertad que solamente Cristo te puede dar. No existe ni brujería, no existe hechicería, no existe ninguna religión, sea cual sea en el mundo, que te pueda ayudar a salir de esto. En Juan capítulo 8, versículos 32 y 36, Jesús declara que solo Él puede libertarte. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Hay mucha gente que está en la iglesia que no conoce la verdadera libertad que Cristo le puede dar. Y esta es una de las razones. Personas que quizá han abortado alguna vez o varias veces y todavía siguen cargando con esa culpa. Todavía siguen cargando con los efectos de esas maldiciones. Por eso en este momento yo quiero invitarte a que, si quieres cerrar tus ojos, estés donde estés, y me acompañes en esta oración. Yo quiero orar por ti. Te pido que sepas, entiendas y pongas tu fe en el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Yo siento en mi corazón que hay muchas personas que están arreglando cuentas con Dios ahora y que serán libres en este momento. Di conmigo estas palabras. Señor Jesús, vengo a ti ahora mismo y me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento especialmente por este pecado del aborto. Me arrepiento porque he abortado. Me arrepiento porque he inducido a abortar a aquella mujer con la cual tuve relación. Me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por este pecado y te pido que rompas, quiebres ahora toda maldición que pueda haber en mi vida. En el nombre de Jesús,
Señor, libértame ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sean rotas ahora todas las cadenas, sean rotas ahora todas las ataduras, sean rotas ahora, sean quebradas, en el nombre de Jesucristo. Y te entrego mi vida, Señor, completamente a ti. Entrego mi vida, entrego mi familia, entrego mi hogar, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos para que sea hecha tu voluntad desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Te bendigo. Gracias, Señor. Te adoro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Qué bueno, si has hecho esta oración, quiero decirte que Dios te ama. No te alejes de Él. Aférrate a Él. Aférrate a su palabra. Aférrate en obediencia a lo que Dios te está mostrando, te está enseñando. Y que Dios derrame las más ricas bendiciones. Si quieres conseguir el libro, no solamente para ti, sino también para aquellos que lo necesitan, puedes buscar en Amazon y allí encontrarás el libro, lo puedes pedir. No es un libro caro, es un libro, no sé cuánto, creo que estará costando alrededor de $8 o $9, nada más. Y puedes usar ese libro y también puedes usarlo para bendecir a otros, para regalarles a otros este libro. Si tú conoces gente que abortó o que apoya el aborto, acércate a ellos y háblales y diles, cuéntales que esto es un terrible pecado. Muchas gracias y los veo en la próxima. Pastor Miguel, te pido que te quedes un minutito más con nosotros. Sí. Y bueno, nosotros desde acá sumamos lo siguiente: si tenés un mensaje para dejarnos, tanto el que vio este mensaje y no tiene a quién acudir, o alguno que vea la grabación de esto que hemos escuchado, que pueda dejarnos un mensaje en nuestro correo electrónico y nosotros le vamos a dejar, nos vamos a contactar y vamos a darles una persona específica para que trabaje en su seguimiento. No importa dónde estés, la ciudad donde estés, el país donde estés, ahí dejamos el correo en la pantalla, que es casabiblicaglobal@gmail.com, y nosotros estamos en contacto con un montón de personas, organizaciones y personas individuales también que pueden acercarse a través de algún medio de comunicación para hablar con aquella persona que quiera tener algún contacto, alguna inquietud, alguna pregunta, o incluso para hacer un seguimiento en oración y en poder trabajar en la restauración. Así que ahí dejé en la pantalla el correo electrónico, y ahora lo voy a dejar también ¿Querés que lo diga yo, que lo promocione? Sí, dale también, no hay problema. No, háganlo ustedes, es lo mismo. Sí. Y bueno, y la idea es, bueno, seguir trabajando en red, aquellos que quieren trabajar, que quieren acercarse en la ciudad, bueno, lo pueden hacer a través de nosotros, el consejo, o cualquiera que está trabajando en estas áreas, o a través del ministerio del pastor Miguel Ángel Quircos, para acercarse tanto a nosotros, a la ciudad, al consejo, al ministerio de Miguel Ángel Quircos. Se ponen en contacto, estés donde estés, y podemos hacerte llegar información o que te puedas encontrar con una persona cercana a tu ciudad o por las redes. ¿Cómo? Que se comuniquen directamente con ustedes. Y bien. Yo estoy dispuesto a colaborar y a,
y lo que sea necesario, pero sería bueno que se comuniquen directamente con ustedes. Exacto, perfecto. Bien, bueno, te agradezco mucho, profundamente, por esta palabra que es tan actual y que nos ayuda tanto a abrir los ojos y a otra vez trabajar nuestras vidas espiritualmente para otra vez nuevamente poder afirmarnos en los valores de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador, y también poder volver a los valores que siempre debemos recordarlos, siempre debemos fomentarlos y avivarlos en nosotros. Así que les agradecemos. Vamos a ir terminando esto. La grabación de esta charla va a quedar para que sigan compartiendo, que sigan replicando. Y les agradecemos a todos. Tenemos al pastor también Antunes. Si querés activar, Fernando, está Fernando y Zulma conectados. Una bendición ser parte del equipo de la ciudad. Y me gustaría, Fernando, si podés hacer un cierre orando por el pastor Miguel Ángel Quircos, poniendo en las manos del Señor el ministerio y todos los desafíos para este tiempo para él, y a través de lo que él habló, si podés hacerlo, Fernando, sería muy importante. Bien, oramos entonces. Poderosísimo Dios, queremos darte gracias por este tiempo donde podemos manifestar coinonía, comunión, pero también podemos ponernos a la altura y la circunstancia de todo aquel que a lo largo de la historia haya cometido errores. Gracias, Señor, por cada uno de los versículos, por cada una de tus palabras que han inspirado al pastor Miguel Ángel a llevar adelante este ministerio tan lleno de gracia y de la unción. Señor, te doy gracias por el libro, por este material precioso que él está poniendo a disposición de todos, y te pido, Señor, que no se detenga tu gloria y que sigas usando esta herramienta para que muchos puedan ser instruidos. Señor, gracias porque hoy estamos reconcientizándonos, estamos recibiendo otra vez una renovación que nos invita a levantar la voz, a no hacer silencio, a ser ministros de la vida donde quiera que vayamos. Señor, bendecimos el ministerio del pastor Quircos. Te pedimos, Señor, que sigas usando a cada una de las vidas de cada uno de los pastores que conforman CUPE para poder seguir ministrando vida en donde quiera que estemos. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Carlos, muchas gracias por este tiempo que nos permitís, por todo lo que organizaste. La verdad es que es una bendición poder saber que podemos contar con este tipo de trabajo que seguramente te llevó tiempo y que ha sido de tanta bendición para todos los que hoy estamos oyendo y para los que van a seguir entrando a través del Facebook. Amén. Amén. Gracias a todos por estar. Y como dice la palabra del Señor en Mateo 5, como iglesia somos sal y luz. Como luz, hemos recibido nuevamente una verdad, que el Señor es el autor de la vida, y esta luz no la podemos esconder. Y como sal, tenemos la tarea de frenar la corrupción. Esta corrupción que viene avasallando, hace siglos, y como decía bien exponía el pastor, no es pequeña, es inmensa, pero está la iglesia frenando, y tenemos más que nunca que ponernos firmes y exponer la verdad de Dios a todos los oídos, como dice la palabra del Señor, a todo el mundo. Así que exponer más que nada el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que nos da vida. Así que es una bendición haber podido escuchar esta verdad, así que el Señor les bendiga grandemente. Bien, y bueno, esta palabra va a quedar grabada y seguramente va a seguir repercutiendo. Ese es nuestro interés, de que quede grabada, y esta conferencia que hemos podido hacer, de los cuales muchos han dejado mensajes. Los saludamos a todos los conectados, y cualquier mensaje privado que nos manden al correo electrónico que hemos dejado, casabiblicaglobal@gmail.com, que es el correo donde nosotros recibimos información
del que quiera hacerlo, que lo pueda hacer. Vamos a estar trabajando, acompañándote. No estás solo, no estás sola, no están solos. Si ustedes se afirman a esta palabra recibida hoy, tenés una familia muy grande para acompañarte, que es la familia de Dios. Zulma, no sé si quieres decir algo también. Me uno a las palabras y realmente una bendición en este tiempo que estamos viviendo, que esto ya viene de hace tiempo, pero realmente en este tiempo afirmar este conocimiento en nuestras vidas nos trae mucha bendición. Yo creo que es un tema necesario que tenemos que seguir hablándolo y concientizando, ¿no?, a la gente realmente de lo que es el aborto, porque hay mucha ignorancia y yo creo que la palabra de Dios es la que nos trae la claridad y alumbra nuestro entendimiento. Así que doy gracias a Dios por el pastor Miguel, que realmente expuso de una forma clara y bueno, fue de gran bendición. Yo creo que todos aquellos que estuvieron escuchando fueron bendecidos a través de su enseñanza. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastores Samuel y Paula, por este tiempo hermoso. Si me escuchan, muchas gracias a ustedes por este privilegio y por esta oportunidad que me dan de poder compartir todo esto. Que Dios los bendiga y los siga usando poderosamente. Gracias. Pastor Miguel, el Señor te bendiga, oramos por tu ministerio. Gracias. El Señor va a hacer grandes cosas por este tiempo. En este tiempo, con palabras como estas, y sabemos que esto que se ha sembrado va a ser de gran bendición, y si logramos trabajar en una persona, en dos o en más, si logramos nuestros objetivos, es porque seguimos avanzando, afirmados en la verdad. Pastor Miguel Ángel Quircos, muchas gracias por invertir este tiempo que va a ser de gran bendición. Gracias a ustedes. Bien, nos despedimos, les agradecemos por todo, recuerden compartir esta conferencia para seguir bendiciendo y llegando a más personas. Será hasta la próxima y quedamos conectados por medio de los medios digitales. Bendiciones. El Señor les bendiga. Hasta la próxima. Gracias.